Muchas gracias, juego, por hacerme perder el tiempo. ¡Ah! ¡Tony Gamer! ¡Y que comience el juego! Spooky Jumpscare Mansion. Hello, my friends, sean todos bienvenidos a este nuevo random game de este juego que me acabo de conseguir. Sé que estamos viendo una perspectiva un poquito antigua tal vez, pero pues acá tenía mi máquina, aparte que estoy haciendo pruebas con un equipo nuevo. Así que pues, si funciona, pues quiere decir que están viendo esto y a lo mejor funciona el video, se escucha bien, no sé. Y bueno, chicos, el día de hoy vamos a probar, como les digo, Spooky House of Jumpscare. Bueno, así se llamaba antes, pero ahora se llama Spooky Jumpscare Mansion. Así que pues, vamos a darle una probadita, aparte que es un juego que quería probar desde hace mucho. Ok, aló, a ver, déjenme. Hola, soy Spooky. ¡Oh, hola! ¿Ya? ¿Cómo estamos, amiga? Esa es mi casa. ¿Puedes...? Ok, con el espacio. Ok, conozco este juego, he visto cositas de esto, pero no sé si... ¡Ah! ¡Concha tu madre! Y... Es una cosa demasiado kawaii, pero yo soy muy miedoso con las cosas sorpresivas. O sea, si de plano no hay una señal de algo, yo me asusto, en serio. Ok. Y sí, como lo pueden ver, estoy un poquito nervioso porque este tipo de juegos no me emociona en lo absoluto. Así que... Se me hizo una muy buena idea probar un nuevo equipo con juego de terror, porque digo, juego de terror vende. Entonces, ok. Aunque es un juego de terror kawaii. Oh, buenísimo. Puerta. Se supone que en este juego tengo que pasar por 12 habitaciones. 12 habitaciones. 1000 habitaciones. Vamos a la habitación número 8 ya. Aunque no me salgan con algo raro. Se supone que son puros jumpscares, como lo que vimos hace poquito. Se supone. Digo, por algo el juego se llama algo de jumpscare, ¿no? Ya no hay nada. Ok, pues vámonos. Cuando hay pasillos, porque va a haber susto. Ok, aquí no hubo susto, muchas gracias. Aló, oye. Ok, parece perfecto. Vámonos. No me voy a quedar a investigar absolutamente nada. Yo solo me voy a tratar. Voy a tratar de pasarme este juego rápido. Dicen que siempre el camino izquierdo, así que vamos por el camino izquierdo. Ok. Vamos en la 17. No está tan mal por lo menos. Hasta ahorita va todo tranquilo. El único susto que me he llevado es el de la tacita de café kawaii. Lo presiento. Se viene. Di una vuelta, Diokis. Excelente. Muchas gracias, juego, por hacerme perder el tiempo. ¡Ah! ¡Cosas bonitas me asustan! ¡Oh! Perder el tiempo. ¡Ah! Ok. Ok, ya se dieron cuenta de que estoy nervioso. Me sorprende que no haya tirado la cámara porque está en el mismo lugar donde estoy haciendo todo. Habitación 23, vamos muy muy bien, supongo yo. Vámonos de aquí.
Soy muy miedoso, aunque no lo crean. Suelta, deja ahí. No hay que agarrar lo que no es nuestro. Okay. Cambió el ambiente, cambió. Cambió. Ya no se escucha igual, ¿eh? Ya no se escucha igual. Habitación. Vamos a la 30, muy bien. Ay, es que a pesar de que ya sé que es algo cute, no puedo evitarlo. Pienso que algo me va a pasar. Se escucha de putísima madre. Oye. Ok, no me está gustando cómo se escucha ahora el ambiente. ¡Ah, puta madre! Cosa kawaii. ¿Desde cuándo se imaginaron que una cosa kawaii iba a asustar, oye? Pero es que cuando se trata de jumpscare, lo que sea te asusta, oye. O bueno, yo vengo de esa época. Va a salir un mono. ¿No salió? Aquí sí que sale, ¿eh? Ojo. ¡No sale! What the fuck? ¿Por qué no salió? La cama de Minecraft. Esto está... ¿Cuál es el chiste de este juego? ¿Puro jumpscare nomás? ¡Conche tu madre! No ayuda, o sea, que es kawaii. Da igual que sea o no kawaii, oye. El sonido no ayuda. Que me va a salir algo. No me sale, o sea, en donde yo pienso que va a salir, no sale. Y en donde yo pienso que no va a salir, sale. Y dejé la puerta abierta. Si la misa me pega un susto ahorita, me voy a encabronar. Luego otro defecto que tengo cuando estoy asustado. ¿Aló? Keep a little peep in your step. Es como una especie de descanso este lugar. ¿Aló? No, juego guardado, gracias. Ok. Es un elevador, ok, es un elevador. Ok. Me parece perfecto. Ok, esta es la habitación 51. Sí, así es. Iba a aparecer algo, ¿verdad? No apareció nada, perfecto. No fue una bienvenida como yo esperaba. Aquí sí que va a haber algo y no va a haber, ¿verdad? O sea, en donde yo espero algo ya no hay. O sea, me están tratando de decir, ¡ay, estoy mentiroso, coche tu madre! ¡Qué mierda! No, por acá no es. Muévete. ¿Qué es esto? Shh, ¿qué pasó? Ya puedo llegar al final, gracias. Algo me dice que algo me van a poner detrás, oye, que me va a perseguir algo, oye. Pasillo y viene algo, ¿verdad? ¡No les digo! ¡No les digo! Donde yo espero algo, no sale. Claro, y ahora sí sale, ¿verdad, conchetón? Qué graciositos son los programadores de este puto juego, weón. En serio, qué lindos, oye. ¿Qué? Debes mirar alrededor primero. ¿Voy a encontrar una llave o algo? ¿Qué onda? Maybe I should look around first. ¿Qué? ¡Ay, güey! ¡Qué pedo! ¡No! No jodas. Que me va a seguir esa madre todo el tiempo, oye. Corre, imbécil, corre. No. Mierda. Por favor, no te trabes. Me cansé. Y ahí viene, ¿verdad? Ahí viene. Lo siento en mi pecho. Lo siento en los pechos. Chinga madre, estas cosas kawaii nunca son buenas, dije.
Si te dicen ya mete, pues ya mete, vete. Eso quiere decir, ¿verdad? ¡No me muevo! Corre, 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 que te da igual el susto. Ya sabía que venía un susto. Me da más miedo lo que tengo atrás hoy. Me da más miedo lo que tengo atrás hoy. Me da más miedo. O sea, me da igual ahorita lo kawaii que se viene. Me da igual. Shh. ¡Ay, cuando me va a dejar de seguir! Deja de seguirme, por favor. Se escucha la misma música, por eso sé que me sigue, oye, ¿no? Hola, compadre, ¿cómo andamos? Me llevó un mini susto, pero hasta ahí, oye. ¡Che, tu madre! ¿Qué hubo? Árbol de cu de mierda, ya todo destrozado. Pinche madre, me hizo dar vuelta ahí. Me hizo dar vuelta, ya. Dale, mierda. 78, 79. Creo que ya se fue. Oh, respira. Sí, estoy sudando del miedo. ¿Qué hubo? No, sabes que no voy a responder ni una mierda. De seguro va a haber un ahí en la llamada y yo no estoy para gemidos. 84, ¿me regresaron? ¿En serio? No, si me siguen contando las puertas. 85, no, yo tenía el 88. ¡Concha tu madre! Aquí me van a asustar igual, oye. No me asustaron. 88, otra vez. 89. No, yo recuerdo que tenía el 88, oye, me lo regresaron. 91, ya estamos cerca de los 100. A los 100 lo cortamos, oye. Llevamos 12 minutos, me da igual. Creo que no le voy a meter edición a este video porque igual salió cortito y, como les digo, es prueba esto. Igual si terminó siendo un video bueno, pues me cansé porque traigo el brazo nervioso y ando cansado todavía, ¿no? Y luego grabando esto en la mera noche. Solo a mí se me ocurren hacer este tipo de cosas, ¿sí? Ok, ya me sé el camino, así que Me la pela con canela. Y sobrecito de Eva, de tu abuela, no sé. Lo bueno es que no me caigo. O sea, el juego no me permite caer. Es lo bueno, ¿eh? Habitación 98 y falta una, ahí está. La 100, chicos. Hasta aquí lo vamos a dejar. Chicos, espero que les haya gustado este random game o esta primera parte, prueba, no sé cómo haya salido, ojalá haya salido bien y si no, pues me llevé unos sustos gratuitos. Pero nada, espero que les haya gustado este video, si es que, pues, se logró, pues, quiere decir que lo están viendo y, pues, nada, espero que les haya gustado. Si les gustó y quieren ver una segunda parte, por favor, pues, denme ahí una manita arriba si quieren ver una segunda parte. Yo creo que, con unos 25 likes ya estaría satisfecho de, ok, vemos una segunda parte. Así que ya saben, dejen su manita arriba y, por favor, suscríbanse al canal que se vienen las cositas. Buenísimo, Amaro. Acá abajo en la descripción les dejo mis redes sociales, mi canal de Twitch y obviamente un video misterioso. Y bueno, chicos, como les digo, si quieren ver una segunda parte de esta madre, otras 100 habitaciones, pues háganmelo saber. Ya saben, los likecitos, 25 likes y nos vamos para la segunda parte. Muchas gracias por ver y nos vemos a la próxima. Cuídense mucho, que yo los quiero. ¡Adiós!